Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú, un proyecto de ley que está vinculado a los ejercicios de la Presidencia de la República es presentado en el Congreso por el FREPAP. Fernando Benítez, integrante de dicha bancada, busca impedir que las personas que hayan ejercido el cargo de presidentes y vicepresidentes no abandonen el país luego de 2 años de haber ejercido sus funciones. Acompáñame a ver este video para que te enteres de todos los detalles. Un proyecto de ley que está vinculado al ejercicio de la Presidencia de la República se ha presentado en el Congreso desde la bancada del Frente Popular Agrícola del Perú. El parlamentario Alfredo Benítez Agurto, integrante de dicha bancada, busca impedir que los presidentes y vicepresidentes abandonen el país por 2 años luego del término de sus funciones. El objetivo de esta iniciativa legislativa, como se menciona en el documento presentado, busca que los funcionarios respondan ante un eventual requerimiento del Congreso y el Poder Judicial por delitos en el ejercicio de la función o delitos comunes cometidos durante su periodo presidencial. El proyecto de ley número 6348-2020-CR establece que la Corte Suprema emita la resolución de impedimento de salida del país para los mandatarios al culminar su mandato. Esto tendrá que ser solicitado por él o la fiscal de la Nación. Además, se indica que será la misma instancia judicial la que pueda autorizar el viaje del jefe de Estado por causas objetivas urgentes, aunque no se especifican los escenarios. La iniciativa cuenta con un artículo único y dispone derogar toda ley que la contravenga si es que llega a ser aprobada. Además, surtirá efecto un día después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. El documento cuenta con las firmas digitales de las congresistas María Retamoso, Julia Equipa, Robledo Gutarra, entre otros integrantes del partido político mencionado. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Recuerda dejar tu comentario en la cajita. Dale like si te gustó el video y suscríbete para que estés enterado de todas las noticias que tenemos para ustedes. Nos vemos en la próxima.